Esto sí es un capítulo, un buen capítulo, esto sí después de 3 semanas sin capítulo. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1072. Después de, sí, 3 semanitas sin capítulo, ha sido duro, ha sido lento, pero ha merecido la pena. Porque, por un lado, por fin tenemos One Piece, algo fácil y sencillo y que a todo el mundo nos agrada. Y por otro lado, porque ha venido con un capítulo muy interesante, mucho giro de mucha cosa que decimos, what the fuck, ¿en qué momento esto podía ser así? O sea, ¿en qué momento se nos iba a presentar X personaje como X personaje de tal tripulación y demás? Bueno, no quiero revelar, pues al final, pues porque, bueno, es la gracia de la review, ¿no? Ir poco a poco. Pero bueno, en general, un capítulo que ha traído mucha sorpresa consigo, mucho giro inesperado. Algunas cositas pues podíamos vernoslas venir, como el tema de los recuerdos de Kuma y demás, como ya os he comentado en alguna otra ocasión. Con lo que creo que es un capítulo interesante que vamos a pasar ya de ya a analizar. El capítulo se titula, y no por nada, El peso de los recuerdos, ¿vale? Donde vemos pues básicamente a 3 de los grandes científicos de Mads, en este caso Caesar Clown, Yutz y Queen. Pues cada uno creando como armas letales a su manera. Caesar Clown está por lo visto intentando crear Smiles, Queen pues armas biológicas, químicas super mega ultra meta peligrosas, y Yutz pues yo qué sé, pues le vemos ahí con un palo, pues me imagino que maltratando a sus hijos, en plan pinchándoles así, en plan venga haz algo Sanji. Después de esto, Nakamas, el capítulo comienza con un mensaje del Dr. Vegapunk que escribió hace mucho tiempo, algo así como una cita que Vegapunk escribió pues en su momento cuando creó esto que más adelante veremos. Leo lo que dice Vegapunk. A pesar de que el mundo no la vea así, para mí, ella es una humana normal. Este experimento estoy seguro que será el primer paso para que en el mundo reine la paz. Es decir, que Vegapunk ha creado algo, un invento en principio femenino, por cómo lo cataloga y cómo lo denomina, que va a ser un poco como el primer paso para la paz. Esta cita está hecha por Vegapunk, siendo en ese momento director del Instituto de Investigaciones para la Paz. ¿Y esto qué son? Son los MADS, es decir, ese grupo de putos zumbaos que hemos visto en la portada de Queen, de Yutz, de Caesar Clown y de Vegapunk. O sea, esos zumbaos son los que se encargaban de la paz en el mundo. Es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, en ese momento, siendo director de todo este equipo, vemos que Vegapunk tiene esperanzas, digamos, en ese invento femenino, que más adelante veremos cuál es, para traer la paz al mundo. Vemos una Jewelry Bonnie convertida en niña diciendo que se ha roto el hueso, que le duele mucho, no sé qué, y por lo visto Vegapunk, el cual se estaba escondiendo precisamente de Bonnie, pues no puede, ¿vale? Por su afán de medicina, de curar, de hacer bien en el ámbito científico, pues va directamente súper preocupado, corriendo, haciendo una Shura, por cierto, como veremos, como veréis por aquí por la imagen, súper preocupado a donde Bonnie, ¿vale? A intentar curarle. Total que Bonnie, pues bueno, hace que caiga en la trampa y se convierte, ¿vale? Se hace más grande, pero de una manera muy extraña. O sea, entiendo que simplemente será pues cosa de su Akuma no Mi, ya está, que se llama Distortion Future, o sea, futuro distorsionado, la habilidad esta, pero vemos literalmente lo que es la Gear 5, o sea, modificar el cuerpo de unas maneras muy raras y muy randoms, y la verdad que me choca bastante. Al final no deja de ser una técnica pues un poco para mostrar por un lado las habilidades extra que puede tener Jewelry Bonnie más allá de envejecer y de hacer joven, sino que también puede como modificar su cuerpo incluso a formas bastante violentas, eso por un lado, y por otro vemos que intenta atacar a Vegapunk hasta el punto de que consigue darle y hacerlo un niño. Vamos a ver que la gran mayoría de viñetas, de las próximas viñetas, van a ser una conversación en la cual os la voy a resumir muy rápidamente, y es Bonnie insistiendo a Vegapunk de que le cuente cuál es la razón por la que le hizo lo que le ha hecho a su padre, es decir, a Kuma, por qué le pasó de quitar todo tipo de sentimiento, de recuerdo y de todo, y pasar de ser un humano a ser un robot. Y Vegapunk explica y destaca en numerosas ocasiones en este capítulo que no es algo que él quisiera hacer, sino que el propio Kuma se lo pidió, y también le pidió que le prometiera Vegapunk a Kuma que jamás le contaría la razón de por qué lo hicieron a Bonnie. En este capítulo vamos a ver que no se revela. Yo entiendo que tarde o temprano acabaremos entendiéndolo y se acabará revelando la razón, pero vemos que es una cosa expresamente pedida por Kuma. Tal vez no tenga que ver con los revolucionarios, como podíamos pensar de alguna manera u otra, sino que tiene que ver más directamente con Bonnie o con salvarla, porque esto tiene toda la pinta de que apunta a que es algo pues para salvar a Bonnie. Y por otro lado, mientras nos van contando todo esto y está esta discusión, este debate, lo que vemos es un Kuma en el Red Port subiendo a Mareilloa, bueno, intentando subir a Mareilloa, escalando y con un montón de marines disparándole, haciéndole daño, pero Kuma resistiendo, atacando y devolviéndosela a los marines. Una situación bastante caótica la que está generando solamente Kuma.
Tras ese fin de conversación, vemos que Bonnie ve una puerta. Es que esto es muy gracioso, ¿vale? Porque ve una puerta a la cual se dirige. Y Vegapunk le dice: no, Bonnie, por ahí no vayas. No tiene absolutamente nada que ver con Kuma. Y resulta de repente que en la puta puerta está la marca de Kuma. Es que, por favor, o sea. Y el puto Vegapunk, bueno, muy buen científico, pero mintiendo, la verdad que no tiene unas skills muy desarrolladas. Tras esto, bueno, pues a Bonnie, obviamente, sorpresa, spoiler, le vale vergas lo que dice Vegapunk. Coge, abre mediante fuerza bruta la puerta y se encuentra dentro con una bola, una burbuja gigante como la que hizo en aquel momento Bartholomew Kuma para soltar el dolor de Luffy en Thriller Bark y que Zoro se metiera en ella. Pues básicamente hizo una bola de dolor de ese estilo. ¿Qué es lo que pasa? En este caso iremos viendo que no es una bola de dolor como tal, ¿vale? Vegapunk explica y le resalta a Bonnie que ni se le ocurra entrar en esa burbuja porque es una burbuja de dolor de Kuma y esto implicaría que si entra no saldría viva de ahí. ¿Qué pasa? Ya sabemos que, como acabo de decir antes, Vegapunk no es bueno mintiendo y se le ven las intenciones por todos los lados. Entonces Bonnie sabe que es mentira y que son recuerdos. Y tras esto vamos a proceder a un mini flashback donde vemos un Vegapunk un poquito más joven y un Kuma totalmente persona con un diseño muy badass, rollo Jason Momoa 10 de 10, en la que, bueno, pues se explica un poquito la capacidad que tiene Kuma de repeler dentro de su propio ser y de los demás, ¿vale? Y Vegapunk le dice: oye, al igual que puedes repeler el dolor, tienes la capacidad de repeler recuerdos también, ¿verdad? Y Kuma, pues bueno, está un poco reacio a hacer eso, pero al final lo admite y efectivamente vemos pues que esa burbuja que ahora mismo estamos viendo en el presente son literalmente los recuerdos de Kuma. Algo que, bueno, por aprovechar e intentar echarme un poquito de flores encima, es algo que ya os comenté hace mucho tiempo, que esa cosa que Vegapunk quería enseñar a Bonnie era esto, eran los recuerdos de Kuma. El Kuma físico está perdido, pero el Kuma como concepto y como padre de Bonnie sigue vivo en esa burbuja que ahora mismo Bonnie tiene enfrente. Tras todo esto, seguimos viendo pues un Kuma bastante en problemas en el Red Port, porque pues hay un montón de marines del CP y demás intentando derribarle, pero se queda ahí la cosa. No sabemos si conseguirá salirse con la suya, que no sabemos, por cierto, cuál es su intención. Yo lo único que me puede venir a la cabeza es que intente emular un poco lo que hizo esa máquina de la antigua civilización hace 200 años, cuando fue a intentar destruir Mare Yoa y se quedó sin batería, sin pila. Es un poco lo que me viene a la cabeza al ver esta situación. Lo que pasa es que, claro, Kuma es muy fuerte, pero no es lo suficientemente fuerte como para ser capaz de generar semejante caos en Mare Yoa. Te viene un almirante y ya te ha bajado los humos. Entonces, bueno, ahí se queda la situación. De momento no sabemos cómo irá eso, pero desde luego es una situación, un contexto muy interesante y que tengo ganas del siguiente capítulo para saber por dónde va a tirar Oda. Por otro lado, vemos que los Mugiwaras que están junto a Shaka, el Vegapunk 1, ¿vale? Están en esa sala de control en el Labo Face y están viendo cómo Rob Lucci y compañía han conseguido entrar al Labo Face, pues porque han penetrado esa defensa, esa barrera creada por Vegapunk, la cual tuvo un fallo, el cual también ha pasado muy desapercibido, pero que nos han remarcado en más de una ocasión que ese fallo que hubo tiene que ser porque alguien ha accionado el botón, es decir, que hay alguien por ahí que ha bajado las defensas del Labo Face y luego se han vuelto a reactivar. Puede ser que todavía haya alguien paseándose por Labo Face, que no nos lo esperemos. Pero bueno, básicamente pues que todos los Mugiwara, Shaka y demás, los que están en Labo Face, ven la situación y ven que es un contexto bastante problemático, porque es verdad que están Zoro y Brook para defender para tanquearse, digamos, ¿no? A Rob Lucci, Kaku y demás, pero claro, en principio están los tres del CP0, Lucci, Kaku y Stussy, y por otro lado están los cuatro serafines, ¿vale? Cada serafín con el poder más o menos de un Shichibukai. Problemas para Zoro y Brook. Entonces, bueno, aquí recuerdan el sistema un poco de cómo va el tema de los serafines, ¿no? A nivel de jerarquía de poderes, donde primero está la gente que tenga un chip. Ese chip lo tiene en este caso el CP0. Por encima del CP0 estaba Sentomaru. Por encima de Sentomaru, Vegapunk, y ya arribísima del todo, el Gorosei. Y vemos pues que van a ir tanto Lily como Edison, si no recuerdo mal, van a ir los dos hacia la situación donde están los serafines para, como ellos son Vegapunk y pueden mandar como un Vegapunk propio que es a los serafines, pues para intentar ponerse de su lado a los serafines. Eso por un lado. Entonces van y Franky junto a Sanji también deciden ir, ¿vale? De hecho, Sanji hace una broma bastante graciosa que le dice a Nami que él...
que él es su San Girafín. O sea, un serafín de Sanji hecho exclusivamente para lo que diga Nami. Vemos un Kaku que está dispuesto a enfrentarse a Zoro. Y tanto Brook como Zoro resaltan que la forma de Kaku es bastante peculiar, está cambiada. Y es que claro, al igual que Rob Lucci ha conseguido hacer ese cambio, esa forma física de su despertar, Kaku también. Y la verdad que me mola mucho porque es una jirafa, pero tiene ese rollo de pelo negro que tenía Kaido, que tiene Rob Lucci, ese despertar al fin y al cabo. Y la verdad que le quitas la cabeza al Kaku y parece un puto dragón, literalmente. O sea, bastante chetado. Vamos a ver que este despertar pues no le va a servir de mucho más adelante, pero impresiona bastante. Y bueno, pues Zoro, el cual destaca que está hasta la polla de monstruos que se enredan, ¿vale? Que ya bastante ha tenido con todo lo de Wano, sobre todo con Kaido. Pues que está hasta la polla de eso y que quiere poner fin y a tomar por culo. Y la verdad que manda bastante bien a tomar por culo a Kaku, ¿vale? Vemos un Zoro ahí pues medio peleando. Pero la situación no queda aquí. Rob Lucci ordena a los serafines, a los cuatro serafines que hay actualmente, ¿vale? El de Kuma, el de Jim, el de Hancock y el de Mihawk, que destruyan todo el Lavo Face antes de que los Vegapunk, que les van a dar órdenes, vengan aquí. Entonces cogen y sin dudarlo lo más mínimo, vemos un Urushushu Shock, un corte del Mihawk, que es un corte que corta literalmente todo el Lavo Face. O sea, Oda no deja de demostrarnos que efectivamente los serafines tienen un poder muy cercano al de la persona original. Vemos un Kaku bastante satisfecho diciendo, coño, pues que es bastante útil los serafines y que ahorran mucho trabajo. Y de repente vemos cómo se empieza a desmayar y vemos que está Stussy mordiéndole el cuello a Kaku sin así razón aparente ninguna, y que como Lucci se cae y se desmaya. Y entonces pues, o sea, Kaku, ¿vale? Kaku ve cómo se desmaya y tal, y Lucci se queda todo loco diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y de repente vemos una cara de Lucci que me pone cachondísimo, que lo veréis por aquí, ¿vale? Esa cara diciéndole a Stussy que qué coño está haciendo, ¿vale? Y esa cara de Lucci de sorpresa, de la traición, me encanta, ¿vale? Y vemos una Stussy con aires de Nico Robin demonio, ¿vale? Con alas al más puro estilo vampiro desplegadas y con unos colmillos, ¿vale? Diciendo lo siguiente, aquí tienes un coloreado, ¿vale? Y pone, ¿qué hice? Solo le he puesto a dormir y ahora necesito que tú, mi querido Lucci, pues duermas también. Coño, esto nos rompe los esquemas a todos porque vemos una Stussy pues que ha cambiado de bando, literalmente. Ha dormido a Kaku y se ha puesto como enemigo de Lucci en un momento. Pero esto no es lo más impactante de todo. Lo más impactante de todo es el cartel de presentación de Stussy. En la propia imagen, está ahí debajo, y es que es Piratas de Rocks, ¿vale? Y su nombre original es Miss Buckingham Stussy. Aquí dos cosas muy, muy tochas. La primera de todas es de los putos Pirata Rocks. O sea, tenemos delante un Pirata Rock. O sea, un clon, mejor dicho, la clon humana, ¿vale? Pero que, como rescataremos arriba al principio del capítulo, veremos que tiene de humano lo mismo que un humano y que es muy poco cyborg y muy poco robot y muy todo. Entendemos que estará hecho pues con el factor linaje, con ADN, con células madre, con lo que sea. Pero a pesar de ser un clon, es literalmente una humana. De los Pirata Rocks, es decir, esta persona estuvo en los putos Rocks. Y su nombre, Nakamas, su puto nombre, es exactamente el mismo que el de la madre de Weevil, ¿vale? Como podréis ver por aquí, por la imagen, tenemos ahí los kanjis, ¿vale? Del nombre de Miss Bucking, ¿vale? Y es que resulta que aquí tenemos el nombre de Stussy, que es Miss Buckingham Stussy, ¿vale? Y solamente es añadir una cosita, un pequeño kanji de mierda ahí al nombre de la madre de Weevil. Es decir, esta mujer que tenemos aquí, Stussy, es un puñetero clon, Nakamas, de la madre de Weevil, de Miss Bucking, ¿vale? O sea, nos rompe los ojetes por todos los lados. Pero aquí hay más cosas que comentar. Una es que en el capítulo, vete tú a saber cuál, de Whole Cake, ¿vale? Hay un momento en el que cuando se presenta a Stussy, aparece Smoothie y le dice que qué va a querer tomar, ¿vale? Entonces Stussy le pide que por favor un jugo de jirafa. Y coge Smoothie con su Akuma no Mi, que es la de exprimir, ¿vale? Coge, exprime una puta jirafa y Stussy se la toma. Y ahora, en este capítulo, Nakamas, vemos cómo Stussy se chupa una puta jirafa como es Kaku para dejarlo KO. O sea, algo más goda que esto no puede haber. Qué puta locura. Y luego, por otro lado, algo que de momento, por cómo acaba el capítulo, no,
no da a entenderlo, pero sí que si nos ponemos a pensar, nos vamos a dar cuenta de que la situación se ha torcido de una manera jodidísima para Rob Lucci, ¿vale? Porque hasta el momento, o sea, al principio del capítulo, literalmente, la situación era Zoro y Brook en grandes apuros porque estaban enfrente Kaku, Stussy, Lucci y cuatro serafines. Vale, ¿qué va a pasar ahora mismo? Stussy se ha cambiado de bando, una menos. Ha neutralizado a Kaku, uno menos. Los Serafins, en cuanto lleguen los dos Vegapunks, van a perderse. Es decir, ahora mismo Rob Lucci, en 0, va a estar solo, rodeado por Brook, por Zoro, por Stussy, por dos Vegapunks y por cuatro Serafines. O sea, ¿cómo se va a salir de esa? Pues bueno, pues ya os lo digo yo, Kizaru. Seguramente aparezca Kizaru, el cual en este capítulo no hemos tenido ni el más mínimo ápice, ni pista, ni indicio de que esté cerca. Pero Rob Lucci no creo que vaya a morir aquí por una situación así. Sería bastante rara y bastante extraña, pero sí que va a estar rodeado. Entonces, la situación para contrarrestar e igualar esta situación va a ser que aparezca Kizaru. Porque además, no lo he comentado, pero también se acentúa la situación porque tanto Franky como Sanji también van a ir ahí, que están de camino junto con los dos Vegapunks. O sea, todo eso, ¿cómo se lo va a tanquear Lucci? Es imposible. Pues si aparece Kizaru, pues bueno, pues la cosa va a cambiar un poquito. Yo creo que es la situación más acorde y más lógica para que todo salga muy hypeante, interesante y coherente. Luego, por otro lado, el principio del capítulo, literalmente, cuando esa cita de Vegapunk, de que a pesar de que el mundo no lo ve así, él la considera una humana y que es el primer gran paso para, pues, para sanar, digamos, el mundo y que empiece a reinar la paz. Aquí, al principio del capítulo, eso que hemos dicho que estaba hablando en femenino, se estaba literalmente refiriendo efectivamente a Stussy, que lo vemos al final del capítulo. O sea, al principio del capítulo se refiere al final, ¿vale? Una aclaración. Luego, por otro lado, por intentar tocar algunos temas así pendientes que han podido quedar en el capítulo, no sabemos si Bonnie entrará en los recuerdos de Kuma o no. Tiene toda la pinta de que sí. Tiene toda la pinta de que tarde o temprano se nos va a revelar esa conversación que tuvieron tanto Vegapunk como Kuma, en la que Vegapunk tuvo que prometer a Kuma que no le contaría absolutamente nada de todo esto que Bonnie está viviendo ahora mismo, porque Vegapunk no ha hablado con Bonnie de lo que prometió no hablar a Kuma. Así que esa situación también se pone bastante interesante. Y de momento el capítulo termina ahí. Ya os digo, yo creo que Kizaru está más cerca que lejos de Egghead, y es el toque perfecto que necesita ahora mismo el arco para que se revolucione y para que Rob Lucci, insisto, no esté en tantos apuros. Necesita de cierto mafioso con luz como es Kizaru. Así que de momento hasta ahí llegaría esta review, nakamas. Espero que la hayáis disfrutado muchísimo. Y si es así, ya sabéis que me encantaría pediros, nakamas, que os suscribáis si todavía no lo estáis, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo ya sabéis que YouTube está un poco raro, ¿vale? Hemos llegado por fin, ¡aleluya!, a los 164.000 nakamas. Siguiente objetivo, 165.000, ¿vale? De 164 a 165, 1.000 nakamas. Yo sé, nakama, que tú ahora que estás viendo esto no estás suscrito. Suscríbete, por favor, y ayúdame a dar un pasito más para acercarnos a ese objetivo. Por lo demás, si os ha gustado el videito, pues nada, regaladme un likecito. Y lo dicho, suscribiros si todavía no lo estáis y poned vuestro comentario, que me interesa saber vuestra opinión sobre este capítulo, cómo va a salir Rob Lucci de todo esto. Quiero vuestras teorías ahí debajo, ¿vale, nakamas? Un saludo y hasta mi próximo vídeo.